Bienvenidos, estamos en este momento desde la Feria Expopac, en el primer día de la feria, con José Martínez. José Martínez es el director de Expopac y adicionalmente es el director de PMMI en su capítulo de América Latina. Muchas gracias por concederle esta entrevista al Empaque, José. En primer lugar, quisiera preguntarte qué significa para PMMI el hecho de que esta sea la feria más grande de su historia. Bueno, pues es un paso muy importante porque estamos viendo, significa una recuperación de la economía de México, una apuesta de las empresas no solo mexicanas, sino centroamericanas que visitan el evento por crecer, por conocer nuevas tecnologías. Y para nosotros pues es un orgullo darle continuidad en estos 27 años y poder presentar, como tú bien lo has dicho, el Expopac más grande de su historia. Tenemos más de 1,000 expositores en el evento, tenemos 18,400 metros cuadrados de exposición y estamos esperando la venida de 25,000 visitantes, lo cual nos tiene pues muy contentos. En porcentaje, ¿cuál fue el crecimiento de esta edición de la feria versus la anterior? Pues mira, el año pasado tuvimos 16,000 metros cuadrados, este año estamos hablando de 18,000, entonces estamos alrededor del 14% de crecimiento. ¿Cuáles son los factores, José, que dirías están impulsando este crecimiento fundamentalmente? Yo diría que es, por un lado, el que hemos tomado nuevos nichos de mercado, como serían, por ejemplo, el farmacéutico. Este año el pabellón farmacéutico está con una presencia muy importante. Nuestro pabellón de Procesa, que estrenamos el año pasado, se duplicó este año. Y bueno, eso quiere decir que estos segmentos están encontrando algo interesante en nuestro show. Y bueno, te quiero anunciar, que sería el primer medio que lo sabe, que el próximo año vamos a estrenar nuestro pabellón de cosmético y cuidado personal. Entonces creo que con eso estamos cubriendo varias industrias muy importantes y estamos sintiendo que hay una confianza de la gente para invertir en maquinaria. ¿En qué razones estratégicas se basaron para el lanzamiento de este nuevo pabellón de cosmético? Bueno, como tú sabes, el segmento cosmético está muy ligado al segmento de farmacéutico y encontramos que hay un empate ahí muy interesante de sinergias. Y bueno, estamos buscando entonces cada dos años, como el pabellón farmacéutico es cada dos años, entonces intercalar el cosmético que va a proveer también soluciones que pueden aplicarse a la farmacéutica, sin embargo, sí darle algo especial a la gente de cosmética para que pueda tener un foro específico para ellos. ¿Y muchos proveedores de maquinaria para envasado de cosméticos les han pedido esto específicamente? Sí, así es. De hecho, este año tuvimos y mucha participación y mucho contacto con la Cámara Nacional de la Industria de Perfumería y Cosmética de México. Carlos Barzunza, que es su director, pues nos invitó a su convención, dimos una conferencia ahí y nos estamos acercando a ellos para darles una respuesta concreta a sus necesidades. Perfecto, ya hablando concretamente del mercado y el crecimiento del mercado de envases y embalajes en México, el año pasado tuvo un crecimiento del 14% en el valor de su producción. Esperamos que esta tendencia de crecimiento continúe hacia el futuro inmediato y este año, en el 2012 concretamente. Totalmente, totalmente. Bien, como bien lo dijiste, realmente el crecimiento que tuvimos el año pasado fue de 14.4% contra el 2011 contra 2010 y este año vemos que esa tendencia continúa. Entonces, básicamente estaremos hablando también de un crecimiento cuando menos de un 10%, cuando menos, ¿no? Aunque estamos mucho más optimistas. ¿Qué factores están impulsando también ese crecimiento del mercado de envases en México? Fíjate que el país se encuentra en un momento económico muy bueno. Como sabes, tenemos unas reservas muy importantes, no tenemos una deuda importante. Estamos en una transición política también, que eso definirá también las inversiones que quiera hacer la gente. Sin embargo, el aspecto es muy positivo en todos los sentidos. El crecimiento de la población en el área, más bien, el crecimiento de la clase media mexicana es un hecho contundente. Esto lo han manejado algunos medios, tanto internacionales como nacionales. Y esto es lo que está impulsando esa confianza de decir, bueno, vamos a seguir invirtiendo, porque además, obviamente, la población sigue creciendo.
pero además de eso, es una población que está teniendo un poder adquisitivo mayor. Entonces, hay una serie de componentes favorables en este momento para México, que aunque a nivel internacional se está viviendo un momento delicado para otros países, para Europa, en México estamos de una manera sorteándolo muy bien. Muy bien. En relación con los mercados internacionales en América Latina, ¿cuáles países de América Latina concretamente está observando que están impulsando el crecimiento del mercado de envases y embalajes? Definitivamente hay dos muy importantes, es Chile y Colombia, que están creciendo de forma muy interesante, muy grande y con una gran perspectiva. Perú, aunque es una economía más pequeña, también está mostrando signos fuertes de crecimiento. Y bueno, obviamente tenemos, por supuesto, Argentina, Brasil, yo creo que está en otro punto. Brasil siempre, aunque está dentro de América Latina, siempre está como en una dimensión aparte, digamos. Pero para lo que es concretamente PMMI, la maquinaria americana, para lo que es lo que nosotros ofrecemos aquí en ExpoPAC, definitivamente serían Colombia y Chile los que liderean este crecimiento. Finalmente, ¿qué le podría decir a los visitantes que están llegando en este momento a ExpoPAC 2012? ¿Qué pueden esperar y qué les quisiera decir? Pues quisiera decirles que este año hemos preparado un show que tiene muchísimo de tecnología nueva. Hay muchas aplicaciones móviles que se están integrando a los envases. Hay muchas tecnologías ligadas a internet que se están ligando a los envases. El envase ya es tu producto. No, el envase es tu producto, es esa frase que ya me gusta repetir y que seguramente van a encontrar en ExpoPAC México algo que va a hacer crecer su evento y que lo va a hacer exitoso. Es un privilegio que nos acompañe y tenerlos aquí es un gozo para nosotros, pero no solo eso, creo que es un gran beneficio para toda la gente que es emprendedora. Visitar una exposición es visitar un mundo nuevo, es visitar el futuro en el presente y es tener una convicción de ser mejor cada día, porque al llegar y ver ideas tú puedes traspolarlas a tu negocio. Entonces les deseo mucho éxito, que encuentren lo que estén buscando y agradecerle a tu medio siempre el favor que nos hacen de estar pendientes de ExpoPAC México. Muchas gracias, José. De verdad, muy interesante la visión que nos planteas en este momento y me gustó mucho esa frase, el futuro en el presente. Creo que ExpoPAC es una posibilidad de ver ese futuro de los envases aquí hoy en ExpoPAC México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lilian. Gracias.